Hola, soy María Laura Berch, soy directora de casting y trabajo como coach actoral, particularmente con niños y adolescentes. Mi formación viene del lado de la actuación, en realidad. Hice la escuela, en su momento era la Escuela Nacional de Arte Dramático, lo que es ahora UNA, y después me formé, mi gran maestro de actuación fue Juan Carlos Gené y después Julio Chávez, ya más cuando estaba incursionando en el coaching actoral. Y en paralelo estudié Ciencias de la Educación. No es una carrera que terminé, es una carrera que lo hacía más por placer y por formación en el área de la psicología, pedagogía y didáctica, que eso sí las completé. Siempre vuelvo como al estudio de lo que es el área del trabajo, de enseñar, que eso es lo que, las herramientas que me dio esa carrera. Mi película clave por la cual empecé a trabajar en el cine es Las mantenidas sin sueños, de Vera Fowil y Martín de Salvo. Esa fue como una película como muy, muy importante. También los trabajos de Inés de Oliveira César, Cómo pasan las horas, o Extranjera, fueron trabajos más de experimentación y que celebro. Abayay, de Fernando Spinner, y después vino Una semana solos, de Celina Murga. Con Celina Murga trabajé también en La tercera orilla, que fue una película muy importante para mí, en lo personal, en lo profesional. Después trabajé con Diego Lerman en La mirada invisible, hicimos una serie juntos que se llama La casa. Y después Refugiado, que fue una película muy intensa, de un trabajo altamente emocional. Después trabajé con Julia Solomonov en El último verano de La Bollita. Después Villegas, de Gonzalo Tobal. Leones, de Jazmín López. Películas que cada una me propuso un riesgo distinto. Después trabajo con Milagros Mumenthaler, hicimos Abrir puertas y ventanas. Trabajé con Anahí Berneri, que es una enorme directora, súper generosa, en Por tu culpa y después en Aire libre. Después trabajé con Paula Hernández en Un amor. El trabajo con niños es un trabajo que implica tiempo. A mí me gusta separarlo en cuatro grandes momentos. La preproducción, que es en el mundo que entra el mundo del casting. El entrenamiento, que es un lugar más privado del director, del niño y mío, digamos, como es un momento más privado. El momento del set, que es el momento que ese lugar privado, ese lugar juego privado, tiene que salir a compartirse. Y el cuarto momento, que vuelve a ser un momento privado, que tiene que ver, me gusta decirle, el post-rodaje, que es el momento donde se trabaja más un tema vincular y emocional para cerrar haber pasado por una película, ¿no? Después de que el niño está elegido, entra una nueva etapa que tiene que ver con entender cuál es la dinámica de trabajo de todos los adultos que estamos alrededor para hacer de la participación del niño, desde su ser niño, entender en este tiempo que nos vamos a tomar previo al rodaje, un tiempo de conocernos, de entender, de unificar criterios, de unificar el lenguaje, sobre todo eso, de conocernos un poco más profundamente. Recuerdo como los procesos como fue el de Infancia clandestina o el de Guacolda, Sin hijos, de Winograd. Con Wino fue un trabajo muy particular porque, bueno, era una comedia y era una comedia para adultos y que eso también era un desafío porque mi experiencia anterior con la comedia había sido Caídos del Mapa, que fue alucinante el trabajo y era con niños para niños. Entonces también había otra dinámica del lenguaje de la comedia. En el caso de Sin hijos, cuando encontramos a Guadalupe, Guadalupe venía más del lenguaje de la música, ella canta, y usamos este tiempo previo de trabajo, que fue un poco más de un mes previo a filmar, para unificar el criterio del lenguaje de actuación, ¿no? Que eso para nosotros era muy importante con Wino. No, ni un cachito ni nada. Vos sos la persona más importante en mi vida y eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Todos dicen lo mismo. ¿Quiénes son todos? El papá de mi amiga Rocío. El papá de mi amiga Rocío no tiene tiempo para estar con su hija, pero bueno, por lo menos le regaló una Wii. Previo al encuentro con Guadalupe, con Wino pensamos fortalezas, cosas a trabajar, proyectábamos a Guada en un personaje, en este personaje, qué tenía ella para sumarle y cuáles eran los lugares que iban a ser un real desafío para Guadalupe. Los teníamos nosotros, claro, entonces era una invitación mucho más franca al juego, digamos, ¿no? No poniendo la expectativa sobre Guadalupe, sino en nuestro trabajo como adultos. El momento del set es este momento de sacar a lo público algo que habíamos trabajado en lo privado, en lo íntimo, en espacios reducidos, donde todo se hace concreto, donde tal vez jugamos una situación que, bueno, vamos a jugar que esto es la cocina y llegamos al set y la cocina es real, tiene su estructura real. Entonces es todo un redescubrir el trabajo que hicimos en lo privado en el ámbito del set. Mi trabajo ahí depende más de dónde me necesite el director.
Hay directores que me han habilitado como un lugar más concreto, digamos, o más visible, donde hay algo de dirigir. Y hay otros directores que prefieren tener una mirada desde el monitor y poder tener una mirada más direccionada sobre el trabajo que está haciendo el niño. Y generalmente el trabajo del set es un trabajo que se hace en realidad tratando de estar atenta a necesidades que el niño a veces llega tarde a decodificar. Y es establecer todo un diálogo con el asistente de dirección, que siempre es mi gran compañero en esta tarea. Y después darle mucho valor a lo que son los momentos de descanso y de juego, ¿no? Eso es clave. En el 2014 me dieron un premio a la innovación en la tarea de casting y particularmente en el casting y el trabajo con niños. Fue muy interesante porque, bueno, fue una invitación, así como un encuentro entre mujeres para hablar de lo que nos pasa a las mujeres. Fue un ámbito, son dos jornadas de trabajo y de encuentro entre mujeres, y así que estuvo como, fue un premio tremendo. Creo que la dirección de casting es algo que en la Argentina desde hace un tiempo empezó a tomar otro nombre, otra presencia, uno empezó a asociar cosas. Somos varios muchos los que trabajamos en esto y me parece que venimos como a sumar a la industria. Yo celebro cuando viene alguien que tiene una ópera prima que piensa en la dirección de casting, me parece que es buenísimo eso. En Argentina me parece que hay algo de la dirección de casting que uno ya empieza a ver. Lentamente vamos accediendo a otros roles en los créditos, lentamente vamos pasando a estar dentro de las cabezas de equipo, por ejemplo. Que también eso habla como de una profesionalización de la tarea que es bueno, que es, y que nos es sensible a nosotros y que además es una vara de exigencia, que me parece que está buenísimo que nos la eleven. Thank you.